Hoy es miércoles 16 de noviembre del año 2022. ¿Cómo llama tu papá? ¿Cuál de los dos? ¿Cómo? Porque, ¿cuál de los dos? Porque está Ah, mi tengo papá. dos papás. Un momentico, yo escribo. Biológico, ¿cómo llama? Carlos. El mero nombre, Carlos. De crianza, ¿cuál? Juvenal. Ese es el papá, el de crianza. ¿Con quién vives? Con mi mamá y mi padrastro. ¿Cómo llama tu padrastro? Luis. Listo. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Ya voy a leer mi lista. Bueno, las enfermedades, anemia, menstruación abundante. No, ¿Ves pero que un momentico, me... despacio, despacio. Yo estoy tratando de entender lo que usted me dice. Anemia. Y ya fue donde el médico para eso, para que les recetara hierro. No. Ah, no, y donde el médico. Entonces, ¿cómo sabe que tiene anemia? Porque mi mamá me lo dijo. Ah, mi mamá me dijo que tengo anemia. No, en la medicina no es así. En la medicina no tiene que ir a hacerse exámenes. ¿Y ella en qué se basó para eso? Porque siempre estoy muy pálida, estoy durmiendo mucho y estoy muy cansada. Porque hay cosas en que, por las que hay que ir al médico. ¿Y usted no ha ido, o sí? No. ¿Qué más? Menstruación abundante. Me duele mucho Un la momentico, cabeza. despacio. Fue al médico para lo de la menstruación abundante. Sí. Ah, eso sí fue. Sí. ¿Y qué le dijo la médica? Que era normal. Es normal. Si ella, que es mujer, o fue un médico. Fue un hombre. Fue un Listo. hombre. Pero trabaja en eso como médico. O sea, que él sabe que es normal y que no es normal. Bueno. Sí, porque yo no soy psicólogo. Yo soy electrónico. Que sí, trabajo la hipnosis hace más de 25 años. Sí. Que he visto cosas muy bonitas. Sí. Pero eso es una herramienta de la psicología, la hipnosis. Pero no es que vaya a reemplazar al médico convencional y los exámenes médicos. Bueno. Sí. Yo lo voy diciendo para qué sí sirve esto y para qué no. Okay. Bueno, normalmente me duele mucho la cabeza. Eso sí. Como jabón. Un momentico, espere que apenas me duele la cabeza. Okay. Como jabón. Eso sí, hay que mirarlo porque eso es psicológico. Porque está comiendo jabón. Y además eso tiene unos elementos químicos que la pueden afectar en el organismo. Fumo cigarrillos electrónicos. Eso también le hace daño al organismo, son productos químicos. Pero dígame usted qué es lo que quiere dejar, porque una cosa es que usted me diga fumo cigarrillos electrónicos, pero usted no me ha dicho que quiere dejar eso. Ah, yo sí lo quiero dejar. Entonces, fumo cigarrillos electrónicos. Eso es perjudicial. Sí. Esos son gases que está llevando a los pulmones con químicos. Mire, el precio de sus pulmones. No hay con qué comprarlo. En ninguna parte he visto ni por internet que vendan pulmones. No los venden, son únicos. Se le dañan y ya no hay reemplazo. No he Yo visto a sé. nadie que le cambien los pulmones por otros. Se dañan.
Listo. La depresión. ¿La qué? Depresión. Eso sí hay que quitarlo. ¿Qué más? Ansiedad, me como mucho las uñas. Me como las uñas. Y cuando te las comes te quita la ansiedad. No. Ah, entonces, ¿para qué las sigue comiendo? Más bobo es usted que, sin saber o sin estar segura de que eso sirve para la ansiedad, se la sigue comiendo. Bueno, cuando termino con las uñas, como jabón. No, no, eso hay que quitarlo. Estreñimiento. Listo. E insomnio. ¿Qué llamas tu insomnio? Que no duermo. Ah, ¿en serio que no duerme? Está convencida de eso. Es capaz de poner la mano en el fuego y decirme, Aurelio, es cierto, no duermo. No, duermo de vez en cuando, pero me cuesta demasiado dormir. Duermo de vez en cuando. ¿Qué llama usted de vez en cuando? Los lunes, los martes. Todos los días, unas Ah, duerme todos horas, los días. unas 2 horas. O sea que duerme 2 horas por día. ¿Estás segura de eso? A veces. Ah, a veces. ¿Y las otras veces cuánto duerme? Todo el día. Ah, mira qué interesante. A veces duermo todo el día y otras veces duermo 2 horas. Saque un promedio. Saque un promedio. Verá que duerme más de 5 horas diarias en promedio. Lo que pasa es que cuando uno duerme todo el día, ya no tiene sueño para el otro día. Si se lo gastó todo en un día. Bueno. Bueno, no. Es que hay que mirar qué es lo que está pasando con eso. Yo voy a poner aquí insomnio, pero a veces duermo todo el día, a veces duermo mediodía. Entonces tiene el sueño todo cambiado, alterado. Hay que ver si es por esos productos químicos que está consumiendo y esos jabones. Y los miedos, Eso miedo a estar sola. sí es tratable con la hipnosis. Miedos. Listo. ¿Qué otro miedo? Miedo a la oscuridad. ¿Qué más? Miedo a enojarme y decir lo que siento. Entonces no se enoje. ¿Quién la está obligando a usted a enojarse? La gente. Y le sacan la rabia. Si se la sacan es porque usted la tenía adentro. Porque por sentido común no le pueden sacar lo que usted no tiene adentro. Si se la sacan es porque la rabia estaba adentro. Sentido común es de lógica. Y es que así de malo es lo que siente, que tiene miedo a decir lo que siente. Sí. Ah, no hay que sacar eso, hay que sacarlo. Eso no puede seguir guardado en esa cabeza, no es que eso produce dolores de cabeza. Listo, ¿qué más? Soy irresponsable. ¿Lo eres o te lo dijeron? No lo soy. A veces sí lo soy. Ah, entonces soy responsable de eso. Y cuando me enojo, me agredo a mí mismo. Y mí misma, ¿qué culpa tiene? Sí. Yo pregunto, ¿qué culpa tiene mí misma para que usted le haga daño? Sí. Pues lo que vamos a averiguar. Y Es que apenas voy en enojo. Me agredo a mí misma. Listo. ¿Qué más? antes tuve un abuso sexual y cuando estoy en contacto con otra persona me recuerda a eso. Tuve un abuso sexual. ¿Qué edad tenías? Creo que 4, no me A acuerdo. los 4 años. Creo que sí. Pongamos 4.
Entonces, el abuso sexual no lo tuvo usted. Usted me dijo, tuve un abuso sexual a los 4 años. Y lo voy a demostrar que usted no tuvo, que usted no tiene ese abuso. ¿Cuál yo de 4 años? O sea, no hay nada de esa niña de 4 años. Ese pelo que tiene no es el de la niña. Esos dientes grandotes no son los de la niña. Ese esqueleto talla 17 no es el de la niña. Ese forro de piel que tiene ahora no es el de la niña. La sangre que corre por sus venas, y menos usted con menstruación abundante, no es la sangre de la niña. Ábrele entonces, ¿qué hay de la niña? Nada. Simplemente un recuerdo, es lo único que hay de la niña. Hace rato que la naturaleza la desintegró. Todo cambió. Ya usted no tiene nada de la niña. Busque y verá que no tiene nada. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ya. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi hermano. ¿Cómo se llama? Sergio. ¿Quién más ha muerto? Y ya. La abuela, el abuelo. La abuela por parte de mi papá. ¿Por Se llama cuál de todos los papás? el biológico. Mi abuela paterna. ¿Cómo llama? Mira. Listo. Y mi abuelo por parte de mamá. Que se llama Pedro. Pero ya él no lo conocí. Ah, pero él sí te conoce a ti. Listo. Entonces vamos a comenzar. Hago una pausa en el vídeo. ¿Cómo? Ya estoy haciendo pausa. Bueno, cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Niña o grande, triste o con miedo. Tu hermano Sergio o la abuelita Mira. Uno. Dos. Tres. Si era de día o era de noche. ¿Con quién estás? Cuatro. ¿Qué está sucediendo? Este es mi cuarto y acabo de llamar a mi mamá y me dijo que mi hermano ya se murió. ¿Se murió el cuerpo que tenía? Sí, el cuerpo, eso es cierto. Pero es que tu hermano no es costal con huesos. Tu hermano es espíritu y ahora se podrá comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente. Salúdalo y pregúntale cómo está.
Está bien. Sergio, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hermanita es fea o es linda? Linda. Pues dígaselo. A Ana le va a gustar escuchar eso, dígaselo. ¿Y es inteligente o tonta? Inteligente. Dígaselo también. ¿Te sientes orgulloso de tu hermanita? Mucho. Pues dígaselo. Y compruébeselo con un abrazo. Mándele un abrazo bien poderoso, cariñoso de oso. Abrácela. Sergio, tu hermanita linda e inteligente estaba somatizando dolor de cabeza. Tú eres espíritu. Tú le puedes hacer una introspección. Encuentra qué estaba causando el dolor. ¿Qué estaba somatizando tu hermanita? Momentos de la infancia. Momentos de la infancia. Pues Sergio, esos momentos simplemente usted y yo sabemos que son recuerdos. Esos recuerdos son reacciones bioquímicas en las redes neuronales. Puras reacciones químicas en las neuronas. Tú le puedes cambiar eso a tu hermanita. Le cambias esos momentos difíciles de la infancia, se los cambias por momentos bonitos, felices, agradables, positivos. Tú le puedes poner a tu hermanita la mejor infancia de todo Miami, la mejor infancia de todo Sudamérica. Entonces cámbiale a tu hermanita en las neuronas lo que haya que cambiar. Convence a tu hermanita de que perdone todas esas cosas que hayan sucedido, porque eso ya pasó, son recuerdos viejos. Si fueran recuerdos nuevos, yo le digo, listo, guárdelo, es que son nuevos. Pero son viejos, y muy viejos. Entonces, ¿para qué poner en las neuronas de tu hermanita cosas viejas que ya no se van a usar? Si el día de mañana quiere colocar ahí, que coloque recuerdos nuevos para estrenar, bien bonitos. Entonces, le ayudas con eso a tu hermanita, le ayudas a limpiar toda esa basura emocional vieja. O sea, no sirve, eso ya pasó. Es como cuando uno tiene un remedio que dice en la etiqueta, vencido. ¿Ya para qué sirve? Para la basura. O tiene un empaque con comida. Y resulta que uno le olvidó comérsela mientras se podía. Y ahora dice fecha de vencimiento, ya caducó. Esos recuerdos ya también se vencieron, ya caducaron. Entonces convence a tu hermanita de que perdone, de que saque eso de su corazón y de su mente. De que vuelva a ser bebé y perdone eso. Porque si fueran recuerdos que sirven para alguna cosa, uno le dice, guárdelos, a lo mejor en un mañana los vuelve a utilizar. Que va a volver a utilizar eso. ¿Para qué? Si esa niña no existe. Le está ayudando a tu hermanita a limpiar toda esa basura. Eso es. Y en esa mente y en ese corazón de tu hermanita, después colocas cosas bien lindas.
Mientras le ayudas a limpiar ahí a tu hermanita toda esa basura emocional, ¿le quieres mandar decir algo a tu mamá? Que se cuide, que se relaje. Cuídate, relájate. Listo, tu hermanita se lo dice. ¿A quién más de la familia le quieren mandar decir algo? A Juan Pablo, que confíe en él. Listo. ¿Cómo está quedando tu hermanita? Linda. Como nueva. Eso es lo que hacía falta hoy. Y le aplicas el bálsamo mágico sanador de dolor de cabeza. Ya no lo necesita. Cuando hayas terminado de limpiar, me dices. Tu hermanita tenía depresión ocasional, a veces. ¿Qué le estaba causando eso? Ella misma. Ella misma. Sí. ¿Y qué era lo que ella misma estaba ensimismando? Le gusta quedarse en el pasado. Le gustaba quedarse en el pasado, en vez de disfrutar el presente y prepararse para el futuro. Le cambiamos eso a esa hermanita viejita tuya viviendo en el pasado. Entonces retírale eso. Retírale esa viejita que había ahí. Y ponle cosas nuevas, bonitas, presentes, futuras. ¿Qué opinas de la forma como se vestía tu hermanita? Muy oscura. Esa es. Usted y yo pensamos lo mismo.
Entonces, Sergio, convence a tu hermanita de que se vista de colores, juveniles, como ella es, joven, bonita, inteligente. ¿Ya la convenciste? Sí. Bien, vamos al punto siguiente. Comía jabón. Como si el jabón le fuera a limpiar y lavar los intestinos. ¿Para qué los va a limpiar si los intestinos son así? Entonces, Sergio, puedes cambiarle la neurona a tu hermanita de tal forma que el jabón le dé asco, repugnancia, fastidio. Pues para comérselo, para lavarse la mano no, o bañarse, para comérselo. Entonces muévele a la neurona lo que tengas que mover. Cambia lo que tengas que cambiar. Cosa que a partir de hoy el sabor del jabón al comerlo le dé náuseas, asco, repugnancia. Se acuerde que ese jabón lo hacen con grasa de animales muertos. ¿Cómo vas, Sergio? Ya. Listo. Las uñas. Tu hermanita dice que las comía por ansiedad. Entonces encontremos qué estaba causando ansiedad en tu hermanita. Preocupación. ¿Y qué preocupa a una hermanita linda, joven, inteligente? ¿Qué preocupación tiene de la vida? El futuro. El futuro. Pues muéstrale que el futuro no existe, que el futuro lo hace uno mismo y lo hace en el presente. Todos los futuros que yo conozco se hacen desde el presente. Espera, Sergio, yo me encargo de ese punto. Ana, vamos a mirar tu vida futura en el espejo del tiempo. Observa el espejo del tiempo y vámonos al momento en el que tú tienes 30 años. Okay. Muy bien. Observa tu vida en el momento en que tienes 30 años. Mírala en el espejo del tiempo. Y observa cómo vas. Observa si sigue siendo bonita como cuando tenía 17. Sí. Observa si tiene enamorado, ya te casaste. Estoy casada. Muy bien. Okay. Observa si tienes hijos. No. Muy bien. Ahora avancemos más en el tiempo. Vamos al momento en el que tienes 40 años. ¿Cómo vas? No, a ver.
Te retrocede al momento en que tienes 35 años. Mira el espejo del tiempo. Ya. Muy bien. ¿Sigue siendo bonita? ¿Ya tienes hijos? ¿Y qué tal lo haces como mamá? Bien. ¿Y cómo vas en tu matrimonio? Bien. Muy bien. Observa si seguiste fumando. Muy bien. Entonces regresa al presente, otra vez al año 2022. Y cambia alguna cosa en el presente y luego nos vamos al futuro a ver cómo repercute. ¿Cómo? Listo. Ahora vamos otra vez al futuro. Vuelve al momento de que tienes 30 años. Okay. ¿Mejoró? Con respecto a Sí. los 30 de antes, muy bien. Ahora vamos al momento de que tienes 35 años. Y observa si mejoró. Sí. Muy bien. Regresa otra vez al presente, al año 2022. Y puedes hacer algún otro cambio en tu vida. Y miramos cómo repercute ese cambio en tu futuro. Te puedes vestir de colores alegres. Te puedes llenar de amigas y de amigos. O puedes viajar. Cambia algo en tu presente. Okay. Bueno, ahora sí, vamos otra vez al futuro. Al momento que tienes 30 años y observa si mejoró. Sí. Listo. 35 años. ¿Cómo va esa mamá? Bien, Muy bien. ya está. Muy bien. 40 años. Con salud. Listo. 50 años. Bien. Ahora que ya tienes 50 años, observa si sigue siendo bonita como cuando tenías 17. Sí. Bueno, súper. Bueno, ahora sí, 70 años. Yo quiero ver cómo va esa abuelita. Feliz. Bueno, ahora sí vamos ya al momento final, al momento en el que tú te tienes que ir. Y ya ese cuerpo lo tienes que soltar. Y tú tienes que regresar a la dimensión origen, a la luz. Observa si te desprendes fácil de ese costal con huesos. Sí. ¿Tienes la sensación de misión cumplida? Muy bien. Entonces sube un momento a la luz mientras yo tomo jugo y luego regresas. Disfruta la luz. Observa quiénes te están esperando en la luz. Los que se fueron primero que tú. Observa si está la abuelita, mira, esperándote. Hacer. Está Sergio, muy bien. Se ve que tu hermanito te quiere mucho.
Quiso darte la bienvenida en la luz. Entonces disfruta un momento, porque dentro de unos minutos tienes que regresar otra vez a la tierra a continuar tu misión. Disfruta allí en la luz con Sergio. ¿Lo quieres abrazar? ¿Y qué Sí. estás esperando? Pues abrázalo. Ahora que ya estás en la luz, ahora que ya estás otra vez en tu esencia, observa qué pasó con aquella niña ya terrícola cuando tenía como 4 añitos. Observa si ya eso pasó a la historia. Sí, Eso es. eso. Eso era algo relacionado con el costal con huesos. Entonces disfruta allí tu estadía en la luz con Sergio, porque en unos minutos deberás continuar tu misión terrícola. Cuando estés lista para regresar otra vez a la Tierra a continuar tu misión, me dices. Ya. Entonces despídete de Sergio y baja nuevamente al planeta Tierra. Al año 2022. Ahora si retiras aquel mal genio que antes tenías y pones un genio bien bueno, mejor que el de Aladino, porque Aladino tenía un genio espectacular, pues lo tenía una lámpara. No, tú puedes poner uno mejor que el de Aladino en tu corazón, en tu mente. Sonriente, alegre, feliz, positiva, optimista. Sexy, sensual, romántica. Coloca un genio bien bueno. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con aquel miedo que antes tenías de estar sola? Ahora que sabes que estás acompañada espiritualmente, Quitarlo. quítalo, ya no necesitas. Fuera con eso. Out. Le traduzco en inglés, out significa fuera. ¿Y qué vamos a hacer con aquel miedo que antes tenías a la oscuridad? Ahora que te das cuenta de que tú eres luz. Out. Out. Fuera de una vez. Out. Y aquella sensación que antes te daba ocasionalmente de enojarte. Ahora que ya tienes ese buen genio, ya eso tampoco lo necesitas. Out. ¿O quieres guardar un poquito para hacer un llavero de recuerdo? No. No, que encuentre llaveros. Tire todos a la basura. Ahora tú puedes hacer una introspección y encontrar qué estaba causando el estreñimiento. ¿Qué es lo que no querías expresar? ¿Qué es lo que no querías dejar salir? Ya puedes saberlo.
No quería expresar cómo me sentía. Pues ya lo puedes hacer. Entonces normaliza tu digestión. Toda la digestión, desde la boca hasta el recto. Ya puedes expresar tus sentimientos. Y por ejemplo, esto es un ejemplo, decirme a mí todo lo que me quieres. ¿Me lo quieres y ya me lo hice después? Después. Ah, bueno. Entonces libera todo lo que tengas que liberar. Y ya puedes normalizar tus glóbulos rojos. Ya puedes normalizar tu sangre. Armoniza todo tu ser. ¿Cómo quedó? Con luz. Exacto. Aquellos cigarrillos que antes fumabas tampoco lo necesitas. Out. ¿O quieres guardar algunos recuerdos? No. No, ¿qué cuento de eso? Para la basura. Bueno, haz un examen, un balance completo de tu vida. Y observas si ya estás lista para regresar y comenzar a disfrutar esos años que todavía te faltan. E irte preparando desde ya para cuando seas mamá y abuelita. Bien. Listo. Entonces prepárate que vamos a regresar. Voy a contar de 1 a 5. Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo. Abre tus ojos muy feliz. Very happy. Full happiness. All the body. Al llegar a 5. You know? Okay. One. Are you alive? You are alive. Two. Full happiness. 3, muy contenta, alegre. 4, 4, preparada que va a despertar la más happy de todas las women in Miami. 5, open the eyes. Mucha luz. Estás viendo mucha luz. ¿Qué más sientes extraño? Más tranquila. Estoy tranquila. ¿Qué más sensación? Ya. ¿Le recomiendas esta experiencia a tus fans? Te traduzco, admiradores. Sí. ¿Qué les quieres decir? Y usted dijo que después me iba a decir una cosa. A ver qué es lo que me va a decir. Lo quiero mucho. Ah, vio que sí fue capaz. Bueno, permite compartir esta experiencia con los admiradores. Sí. Muy bien.
Entonces voy a suspender ya el vídeo para explicarte cómo lo puedes ver.